Amigos de Aire Libre, bienvenidos a otro jueves más para estar junto a ustedes con todo esto que hace al aire libre. Hablamos de la pesca, caza, camping, supervivencia, turismo, ecología, una gama bastante amplia que abarcamos con este programa. Hoy bastante nutrido, bastante surtido lo que es la programación, así que ya les vamos a ir contando. Un saludo muy grande, muy especial para la gente de Canal 7, sus directivos, sus empleados, nuestros compañeros de trabajo. Y para refrescarle un poquito la memoria de lo que es de que son los horarios de DirecTV y Flow. DirecTV con su frecuencia 133 para toda, diríamos, el noroeste argentino, Jujuy, Salta y Tucumán, las tres provincias, y lo mismo que Flow en su frecuencia 6. Se transmiten por esta señal, DirecTV, los jueves también, como lo están viendo ustedes, pero a las 21:30, los sábados a las 20:30 y los domingos a las 12:30 del mediodía. Y Canal 7 de Jujuy, por supuesto, ya los tiene acostumbrados a partir de que termina el noticiero segunda edición, unos minutitos más, jueves 21 horas, ya estamos con ustedes, los sábados a las 9:30 de la mañana y los domingos cerca del mediodía. Decía que bastante nutrido la programación de hoy, bastante interesante, pero antes todo quiero hacer llegar un saludo muy especial para un amigo, más que un compañero, hablamos de Hernán Aparicio, cumplió años el 10 pasado y bueno, vaya un abrazo grande, una recuperación para vos, Hernán, que siempre estás al lado de Aire Libre, siempre estás con nosotros, mostrándole a la gente cómo se pesca tan lindo con esa mosca y llevándoles a ustedes imágenes como las que él suele obtener cuando estamos con este programa en alguna emisión de esto que es la pesca, especialmente con él, ¿no? Y pesca con mosca. Así que vaya un abrazo grande para vos, Hernán, un saludo a tu esposa, a tus hijos, a Nico y a tu mamá y a todos tu familia. Vamos a empezar con los saludos. Seguidor del programa saluda a la changada, dice, del barrio Malvinas, ahí de San Salvador de Jujuy. Alejo Gómez saluda a Cayo, Gerardo Negrito, Parra y Canano y piden videos de caza y mitos y leyendas. Bueno, señores, hoy se van a dar el gusto de escuchar una historia que sucedió acá, donde en estos momentos estoy haciendo los pisos. Una historia bastante interesante, bastante linda y que tiene algo de místico, ¿no? Así que a no perderse la programación de hoy. Sandra, Fabiana, Patricia y Lali dicen que es muy lindo el programa y saludan a Sonia, que ya está viajando a Buenos Aires. Bueno, también un saludo de parte nuestra. Y decíamos que hoy bastante nutrido, bastante surtido el programa. Tenemos historias y leyendas. Ah, el concurso del Club Pescadores La Ciénega, que se realizó el domingo pasado y que lo vamos a poner en pantalla ahora. Vamos a ir entonces con esta primera parte de esta historia que nos cuenta don Eugenio Zacarías López, acá, en esta zona, que le pasó a él. Vamos con esa primera parte. Dentro de mitos, leyendas, historias, es interesante estar en primera persona con alguien que le haya ocurrido algunas circunstancias, porque uno puede leer mucho y ya es fuente de otro que ha comentado. En este caso hemos molestado al profesor López, profesor de la zona de San Pedro, de la escuela comercial, escuela normal, hombre de toda la vida de acá, ya jubilado él, y para quienes ya algunos años tenemos, este señor don López, que amablemente se ha prestado al diálogo por una experiencia en este lugar, vivía
aunque usted no lo crea, acá existió en San Pedro un barrio chino. ¿Cómo le va, López? Disculpe que lo haya molestado. Por favor, no, de todas maneras, estoy muy agradecido. Compartir una tardecita linda. Linda. Ya de marzo, junio, ¿quién va a creer, no? Estamos próximos al invierno. Y bueno, como todo sanpedreño, ¿quién no conoce esta zona? Yo, por ejemplo, viví en el barrio chino y vivía en los arroyos, el monte, ondeando, trayendo mistol, cosechando vaina de algarrobo para hacerme la aloja. Y bueno, y de paso, bueno, con el transcurrir de los años, ya hombre, pido un lugar acá, este asentamiento que se llama La Urbana. Entonces me cedieron y en el sector que se encuentra un amigo que está a la entrada de La Urbana, tenemos Porcel, bueno, allí, por supuesto, nosotros tenemos unos cuantos cajones de abeja. Y él decía, López, ¿cuándo me llevas esa abeja? Quiero limpiar ahí, ¿cuándo me la llevas? Bueno, de todas maneras, verdad que molestaban porque la otra vecina también decía que mis abejitas iban a... no dejaban trabajar tranquilo. Entonces, busco un colega, apicultor también, decir, una tardecita, una noche, venía a traer las abejas. Y bueno, contratamos una camioneta para que nos ayude a trasladar, nos acerca acá al puesto del joven Porcel y nos preparamos con el equipaje, todo el traje de apicultor, entramos a trabajar con él. Ah, el señor, el chofer dice, mira López, no puedo quedar hasta muy tarde, entonces, por lo tanto yo no voy a poder quedar hasta las 9. ¿Por qué? Claro, ¿sabes qué pasa? No podemos trasladar las abejas temprano porque... nosotros esperamos que salga corezca para que las abejitas tratemos que todas entren adentro y uno cierre la piquera. Si le llaman durante el día o claridad, perdemos porcentaje de abejas afuera. Entonces, le dije al señor chofer que se retire. Bueno, está bien, le agradecimos, nos quedamos nosotros, una forma le íbamos a trasladar. Bueno, esperamos que se crezca. ¿Era verano? En verano, sí, creo que era en octubre, noviembre. No ya, hace calor ya. Calorcito. Entonces, mi compañero, vamos a cerrar las piqueras, dice, mira, yo lo voy a trasladar en la motoneta. Estamos bien, el cajón lo llevo y vuelvo, eran como 4 o 5 cajones. Está bien, ven, no hay problema. Entonces atamos los cajones, en la motoneta, la subimos bien, sale él. Y yo me quedo a la entradita, acá a la entrada del sector, el camino. Y esperaba, ¿qué pasa? Que mi amigo no vuelve, ¿qué pasará? Bueno, estaba ahí, ya se hizo oscuro, no había luna, nada para iluminar nada. Cuando veo de repente hacia el fondo, que avanzaba como una persona, avanzaba y con más cerca ya lo veía como un vestido de un tul. El tul blanco. Un tul blanco. No era nube, no era nada, qué raro. Entonces yo pensé que era, debe ser mi vecina, que está al vivo al fondo. ¿Qué le pasa? Sonámbulo, ¿qué pasaba? Veía que... Pues no podía ver bien el rostro. Así que lo único que veía era el tul mando así blanco, se flameaba así. Avanzaba más. ¿Y la cabellera era cabellera larga? Larga, cabellera larga, pero así no se lo podía ni bien el rostro. El rostro no se veía. Y bueno, cuando ya estaba más cerca, giro a mi amigo, yo me agarro un poco de impresión, que no puedo ver la cara, el rostro. Miro a mi comadre si viene o no viene. Y bueno... ¿Qué pasa que no vuelve? Vuelvo a hacer la mirada a donde venía. ¡Oh! Me sorprendo, no había nada. Nada de que ya sería que tenía que llegar a ser donde estoy yo. Nada, desapareció. Y esto, mira para acá, para el otro lado. ¿Verdad? Nada. Hasta que venía el amigo. Llega el amigo, le comento. Che, ¿qué te pasó que vos no vuelto? Mira lo que me pasó a mí. Espérate, cuenta. No, López, se me cayó justo al bajar allá, se me cayó el cajón de abeja, me agarró, dice, ate con el podio y le dejo ahí. Vos sabes, che, me pega un susto, digo, porque estaba, te esperaba, vi una, pensé que era una señora, pensé que era la vecina del fondo, que venía así, veía todo el flameo, el vestido, tulo, algo. Y cuando yo paro, miro, me dijo, para ver si vos venías, nada, giro otra vez, ya nada. Mira, ¿no? Que se quedó también al sol. No me digo, López, sí, que si hubiese venido antes, también lo podíamos los dos, lo digo.
Ahora, no había perro en ese momento. Nada, porque dice que los perros aúllan cuando ven. Claro, no. Nada. Nada. Silencio nada, total. Por ser chiquitos tiempos, me acuerdo que no había perro grande para decir igual. Claro. Y bueno, ustedes ya han visto esta primera parte de esta historia que nos empezó a relatar don Eugenio López, el profe, como lo conocemos nosotros, ¿no? Él trabajó en la Escuela Nacional de Comercio, en la Escuela Normal de acá de San Pedro. Y vamos a continuar con los mensajes, no sin antes refrescarles y recordarles que estamos en YouTube con nuestra página Aire Libre Jujuy. Y hay muchísimos videos que se han subido, inclusive esas enseñanzas tan lindas que nos da el doctor Valdés, que nos habla tanto de zoonosis, de todo, y especialmente en esta época de pandemia que hay que prestarle muchísima atención por si a alguien no le refrescaron la memoria de lo que está pasando. Vamos con los mensajes, decía Miguel, seguidor del programa, saluda al pingüino Pelao Sánchez. Roberto da saluda a sus amigos de pesca, que son buenos para la yusqueada. Yusqueada, hace rato que no tenemos un programa de yusque. Bueno, ahora hay que esperar que pasen estos fríos y aparezca alguna lluvia y enturbie algo seguramente para poder practicar esta pesca tan particular, tan nuestra de acá del norte, ¿no? Héctor pregunta cómo está la pesca en Salta y pregunta por los horarios. Héctor, en el Bermejo se está sacando algo y muy poco. En los diques también ha disminuido bastante, seguramente ahora con estos fríos que están empezando a aparecer en lo que hace a espejos de agua, diques, van a venir mejores pescas. Y los horarios, a tenerlo en cuenta, hay que entrar a la página y fijarse bien cuáles son los horarios de restricciones para no escapar de los protocolos y restricciones, valga la redundancia, que tiene Salta respecto a su circulación, ¿no? Vehículo especialmente. Así que hay que tener bastante presente de que Salta está diferido con nosotros respecto a algunos departamentos, ¿no? De Salta, con respecto a lo que es la provincia de Jujuy. Vamos a ir a ver inmediatamente nuestra flora y fauna. Concesionario oficial Car Service. Somos un taller multimarca. Hacemos mantenimiento general del vehículo. Repuestos exclusivos Euro Repar. Amortiguación, distribución, embragues, pastillas de freno, filtros. Contamos con técnicos capacitados y herramientas homologadas. Ciel Sociedad Anónima. Concesionaria oficial Car Service. Colectora Ruta 9 2227 San Salvador de Jujuy. Hongo del estiércol. Es una especie de hongo y es importante señalar que no es alucinógena. El píleo o sombrero es hemisférico convexo acampanulado, de 2 a 4 centímetros de diámetro, color blanco grisáceo, superficie glabra y lisa, margen incurvado. Láminas anatas no muy juntas, casi libres, con lamélulas borde liso, color gris a negro. Estípite, el tallo, es cilíndrico de 3 a 8 centímetros de longitud por 0.3 centímetros de diámetro, delgado, frágil, del mismo color que el píleo o el sombrero. La carne es blanquecina. Su sabor y olor no son apreciables. Esta especie es fimícola, se desarrolla en el estiércol de vaca o caballo. Se ha reportado en ambientes tropicales y se considera de hábito gregario. Puede salir en solitario, en grupo o en forma cespitosa, en primavera a otoño. Dudosamente comestible por posible toxicidad.
concesionario oficial Car Service. Somos un taller multimarca. Hacemos mantenimiento general del vehículo. Repuestos exclusivos Euro Repar. Amortiguación, distribución, embragues, pastillas de freno, filtros. Contamos con técnicos capacitados y herramientas homologadas. Ciel Sociedad Anónima. Concesionaria oficial Car Service. Colectora, Ruta 9, 2227, San Salvador de Jujuy. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy, la cantidad que necesites y todos los cortes. Calidad, precios, buena atención, el mejor servicio. Remedio de Escalada 189, Barrio San Martín, Lugones 57, Barrio Belgrano, San Salvador de Jujuy. Seragro, insumos agropecuarios. Plásticos, mulching, fungicidas, insecticidas, semillas, fertilizantes para el campo y el hogar. Los Claveles 270, Barrio San Francisco, San Pedro de Jujuy. Sanduchería Luisinho te espera en sus modernas y confortables instalaciones de Avenida Hipólito Yrigoyen, esquina Almirante Brown. Los mejores lomitos, superpanchos, milanesas, hamburguesas, charlies y pizzas. Siempre con la excelente atención de su personal. Tierrita el Pescador lo vive con pasión de la misma manera que vos. Para los amantes de la pesca, camping, náutica, cuchillería, outdoors, un lugar ideal donde encontrarás lo que necesites. Recibimos todas las tarjetas. Rocha Solórzano 950 en el Super. Pescados frescos de mar, río y mariscos. Sábado, domingos y feriados, hamburguesas y albóndigas de sábalo, pizza y cazuela de mariscos. Pescadería El Dorado, una pescadería con toque gastronómico. Ejército del Norte y Colombia, Mariano Moreno. Carnicería Finca Santa Rita, con la mejor carne del frigorífico Finca Los Laureles. Embutidos en todas sus variedades. Ventas de lechones y maltones de granja propia. Manzana 9, lote 16, Barrio Kirchner, la esquina frente a la ruta Camino a la Esperanza. El Acuario, peces ornamentales de agua fría, tropical y exóticos. 30 años de experiencia. Ortiz de Zárate 593, San Pedrito. Y no se olvide de entrar a la página en YouTube de Aire Libre, va a tener toda la información, todos los videos que usted a lo mejor alguna vez no vio o quiere volver a verlo. Reiteramos todo lo que hace a estos tantos años que tenemos, ¿no? Y ahora integrado nuestro gran amigo el doctor Valdés también a esta página, así que a visitarla y suscribirse, así usted va a tener todos los llamados o las presentaciones de lo que viene, un estreno, y cuando ya esté cargado el programa también se le va a hacer una notificación para que usted lo pueda disfrutar junto a nosotros. Rodolfo Ayarle, él nos está felicitando por el muy buen programa, gracias Rodolfo. Lucas, seguidor del programa, saluda al grupo de Alto Comedero, los tiro a tiro. ¿Eso qué significa? No es un disparo de un arma, no. Tiro a tiro es cuando usted va a pescar y dicen, sí, he sacado bagre, el pique estaba lindo, tiro a tiro. O sea, usted tira, saca un bagre, tira, saca otro pez, tira y saca otro pez. Y bueno, así, cada vez que hace un tiro o un lance de la línea, saca un pescado. Así que ese es el apelativo de los tiro a tiro. Dice, especialmente a los mellizos Cáceres están saludando. Bueno, un abrazo para ellos. Y ahora vamos a ver, como le decía, de lo que se está cargando en nuestra página de Aire Libre Jujuy, ¿qué nos dice el doctor Valdés? Hoy, en estos tiempos de pandemia, que sus consejos son tan amplios y tan bien recibidos por todos nosotros. Vamos con esos consejos del doctor Valdés.
Servicio Médico Vital cuenta con un modo de prestación de estudios para ortodoncia, tomógrafo dental, radiografías panorámicas, con DIN, cefalometrías, teleradiografías. Servicio Médico Vital, San Martín 1040. Bueno, familia de Aire Libre, un gran saludo. Otra vez nos convocan las enfermedades que transmiten los roedores. También, disculpen, un gran saludo para mis nietas, Candelaria y Catalina, que siempre esperan este saludo. Bueno, hoy nos toca hablar de una enfermedad que no es nueva, ya la conocíamos de antes, pero hoy se está viendo una nueva epidemia de una enfermedad que transmiten los roedores y que se está viendo en la zona de las yungas de Cochabamba, en Bolivia. Es una enfermedad cuyo nombre es el virus del chapare, el virus chapare. Bueno, es una enfermedad que es prima hermana del hantavirus, también es una enfermedad hemorrágica y que se transmite por las deyecciones de los roedores. Ya sabemos que hay bastantes enfermos en la zona del chapare, ¿no? Hay muchos pueblitos ahí en la zona de las yungas cochabambinas que están sufriendo esta enfermedad y con algunos muertos. Así que, bueno, por suerte esa enfermedad no la tenemos acá en nuestra zona, pero para algún viajero, para alguien que le guste ir a pescar a los ríos de Bolivia, son enfermedades a tener en cuenta. Y los cuidados son los mismos que para el hantavirus, ¿no? Cómo armar el campamento, alejado de las arboledas, alejado de los yuyarales, de los pajonales, y tratando de evitar de dejar residuos de alimentos que atraen los roedores, y lo más cerca del río posible. Así que bueno, no nos olvidemos de este nuevo virus, por lo menos nuevo en el sentido de que ha aparecido o ha reaparecido un rebrote de esta enfermedad, que es la enfermedad producida por el virus chapare. Así que bueno, tengamos en cuenta a la hora de ir al campo que siempre los roedores, como los ratones, están, digamos, detrás de estas enfermedades. Servicio Médico Vital cuenta con un modo de prestación de estudios para ortodoncia, tomógrafo dental, radiografías panorámicas, con DIN, cefalometrías, teleradiografías. Servicio Médico Vital, San Martín 1040. Y bueno, vamos a continuar con la programación de hoy. Vicky de Moreno saluda a Raúl Ovejero y también de sus hijas. Están saludando Valentina y Guadalupe. Un abrazo grande para Raúl, por el Día del Padre seguramente. Y Ricardo dice que recogió basura. Ricardo es un amigo, un gran amigo, de hace bastante tiempo. Él suele salir a pescar, a disfrutar del aire libre, pero su primer consigna, y diríamos casi la única, no tanto de pescar, es limpiar los lugares a donde él va. Y va a muchos lugares, hablamos del río, hablamos de arroyo, y él siempre va a traer y a recolectar esa basura y se la trae acá a su casa y se la pone en el contenedor para que recoleccione al día siguiente, la lleve. Miren ustedes el trabajo noble y enorme que hace Ricardo con un equipo, ¿eh? Hay un equipo que está junto con él. Así que Ricky, gracias por todo lo que haces, por este ambiente, por esta naturaleza, a pesar de los desalmados que dejan todo eso, tanta basura tirada, y no les importa absolutamente nada de lo que pueda suceder. Así que un abrazo grande para vos, Ricky. Peca dice, nos pregunta si se puede armar chirimbolos con boyas largas. Peca. Bueno, él está saludando a su hija Mariel, a su nieto Vito y a Lina. Peca, sí se puede armar. Yo al principio, antes de usar este tipo de boya yo-yo, ¿por qué las mostré a lo que es la boya yo-yo para el armado de línea? Porque es lo más práctico para subir y bajar de profundidad para que no se tenga tanto trabajo
ya le vamos a mostrar esas boyas que él dice también, y le vamos a mostrar cuál es la diferencia con la yo-yo. Tiene un poquito más, con un destorcedor, algo más adosado a la línea para que usted pueda tener las líneas preparadas. Y continuamos con los mensajes, son muchísimos, ¿no? Gracias por compartir con Aire Libre todo esto. Dice que es muy lindo el programa y saluda a Ernesto Huanca y su hijo Miguel, grandes pescadores. Desde Perico piden historias y leyendas. Bueno, hoy le estamos brindando esta historia que sucedió acá en este lugar, contándole, como dice mi hermano, en primera persona por alguien a quien le pasó esto, ¿no? Que fue el profe Eugenio Zacarías López. Orfebre también él, hace trabajos espectaculares en orfebrería, trabaja en joyería. Así que vaya, un abrazo grande, un agradecimiento enorme para el profe López, porque se brindó tan bien con nosotros y nos conocemos de hace mucho. Así que vamos a ver entonces ahora, a pedido de esta gente de Perico, la segunda parte de esta historia que contó el profe López. Claro. Pero por lo menos ni siquiera cuando da vuelta no estaba, directamente no estaba. No estaba. Que se volvía ni nada. Ni señal, claro, nada. Claro. Ni señal que algún humo, neblina se pierda entre bosques. Bueno, falta, me quedo pensando desde lo que es la naturaleza. Fíjense que hay personas que le tienen esa sensibilidad de ver. Así hay otras que no. Otras que no. Sí. Yo me asombro por el coraje de profesor que dice una vez se queda a dormir. ¿Cómo así? Yo tengo miedo a las víboras. Claro. Antes que les pita, ¿no? De las víboras. Porque a mí tengo varias anécdotas, digamos así, cosas sobrenaturales. Ya tuve cuando era chavo, salía de la escuela, también caso que nos contaba, claro. En el cementerio. Después de la moneda. En el cementerio, quiero que me diga. A ver. Un poquito larga, listo, eso. ¿Qué importa? Bueno, brevemente. Claro. Eso ocurrió también una noche. En pleno, digamos, invierno ya. Ya era invierno. Salía de la escuela nocturna de la comercial, tomaba la calle, la que veía al hospital, cosa, Miralao. Bueno, me olvidaba un detalle. Cuando llegó mi compañero, digamos, al lugar que estaba esperándolo, pues, yo comento lo que pasó con esta visión que tuve. Era una persona, un pulpo, no veía el rostro. Entonces, y bueno, así pasó. Le comenté en otro momento al grupo de acá, en esa reunión que hacíamos de una picadita, y le comenté mi caso. Bueno, pasaron como un mes, dos meses, y veo otra vecina, compañera también del mismo lugar, me dice, venga, don López, venga, sigue. Usted lo que ha visto, lo que me comentó el otro día, nosotros lo hemos visto también. Pero esta vez no vería hacia nosotros. Nosotros lo vemos de golpe, yo entraba para adentro. Era como una acción de blanco, todo blanco. Ah, sí, no lo vio usted que se acerca por usted. No, esta vez, sí. Hemos visto que de acá el mismo paso así, se iba hacia adentro. El mismo lugar. El mismo lugar. Vi todo ello, ahora me cree. Ay, me asusté, yo digo, ¿sabes dónde nos quedamos? Y bueno, es un caso que... No, sí, bueno, pero son dos cosas ya. Sí, así. A veces uno no ahonda en detalle, pero hay que ir formando nomás. Claro. A mí, y sígame contándolo, cuando salía venía por la Miguel Arao. Y bueno, volviendo al tema de la... Cementerio. De la aventura del conquistador acá. Bueno, vengo por el lado de la calle Miguel Arao hacia el hospital. Yo vivía en el barrio chino, ¿ves? Claro. En la zona que hoy es la avenida Siria. Claro. Entonces, bueno, llego ahí, paso por la... Antes no había alcantarilla de madera, nomás incluso ahí, la sequía, la famosa sequía de la orilla del hospital. Bueno, y veo, paso por la puerta principal del hospital, veo una chica parada así, contra la columna, una sombra, una oscuridad, tapadito negro. Y yo, como inútil, le digo, chao, me contesta. Le digo, y me detengo. ¿Qué está haciendo? Digo. No, y salió a caminar, me dice. ¿No cree que te acompañe? Le digo yo. Y bueno, dice. Bueno, espera un ratito, yo voy y vengo. Voy a dejar el útil y vuelvo. Me voy corriendo a dejar el útil. Digo, aquí conquisté una piba, digo yo, una chica. No estaba mi hermano nada en la pieza. Bueno, dejo los útiles, salgo, vuelvo otra vez. Y ahí estaba esperándome en la puerta del hospital grande, siempre en la oscuridad. Bueno, ¿y a dónde? Dice, yo no sé a dónde. Yo, y vamos a caminar, hay un parque, digo. Ah, bueno, vamos, querido, vamos. Parque.
tomamos la Vélez Arfield, todo ese tiempo había un foquito ese chiquito ahí en la esquina, todo ripio, nada, para ir viendo nada, hasta llegar a la calle Gortillo. Allá casi al fondo. Al fondo. De ahí tomamos la Mitre abajo, todo ripio también. Pasamos el puente, tiro gimnasio, todo de madera, hasta el matadero. Claro, ahí claro, estaba el matadero, de la Juez 23. Sí, de, bueno, con él charlaba, yo le conversaba, pero pues, no me comentaba nada. Me decía nada, escuchaba nomás. Llego, ya, claro, era como las 12 y algo, ya el pico ya. Estaba el parquecito, el famoso parque Sorte de los Últimos. El parquecito estaba frente a la iglesia, antes no había este, plaza, nada, que era la Plaza Martín, creo. Ahí era este, un parque, paran todos los parquecitos. Y le digo, entremos, mira que, no, anda vos nomás, me dice. Pasa vos nomás, me dice. Bueno, se queda atrás en el pilar, escondido así, estaba en el cubierto así. Bueno, voy yo, ya no ve nada, pues, está donde le tira, ya está por cerrar, dice. Ah, bueno. Salgo de otra vez, vamos. Le digo, ¿dónde vivo? Allá, dice, bueno, te acompaño. Volvimos por ahí, tomamos la Pedro Goyen ya. Cuando volvimos a ver el cortillo, enfilamos a la Pedro Goyen. Y había perros apatados, llegaban hasta Florida Lucy. Ese tiempo también puente de madera, sí. Claro. Y cuando enfilé, ¿para dónde? Para acá, vamos, dice. Camino ya al cementerio. Y como yo antes ya trabajaba en joyería orfebre, mi primer oficio orfebre, ¿ves? Se había almorzado en una pensión que me daban los ríos, el cementerio, los cortaditos, yo nací que daba la comida. Taller Mecánico Fontana Diesel, especialidad en motores diésel nacionales e importados. Mecánica en general. Por Ruta 1, Colectora Barrio El Arenal, calle 2 de Abril y Sagrado Corazón. Carnicería Finca Los Laureles, brindándole la mejor calidad de carne sureña. Cerdos, chacinados, pollos, por mayor y menor. Anexo insumo para carniceros, frutos secos y legumbres. Todas las tarjetas, Mitre 417, frente al súper. Restaurant Dique La Ciénaga, un lugar para compartir en familia y degustar la más exquisita gastronomía, junto a uno de los más bellos paisajes del norte. Especialidad en pejerrey en todas sus preparaciones. Mariscos, variedad en pescados y platos tradicionales. Restaurant Dique La Ciénaga, el lugar elegido para disfrutar el mejor de los momentos. Ceragro, insumos agropecuarios, plásticos, mulching, fungicidas, insecticidas, semillas, fertilizantes para el campo y el hogar. Alvarado y San Luis, Orán, provincia de Salta. El señor de las baterías. 20 marcas para motos, autos, embarcación o paneles solares. Descuentos del 40% en efectivo o con tarjetas. Te las llevamos a donde estés. El señor de las baterías lleva energía. Manzano 625, Chijera y Gorriti 37. En San Pedro Tello 487. En Perico Italia 53 y en Orán Pizarro 34. Anunchik, una empresa jujeña con más de 80 años de evolución y completo asesoramiento. Las mejores marcas y equipos para la pesca, conservadoras Coleman, El Atodo y Blue. Cuchillería comercial y de alta gama, Esquiltuna, Muela, Arbolito, Victorinox. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Carnicería Finca Santa Rita, con la mejor carne del frigorífico Finca Los Laureles. Embutidos en todas sus variedades. Ventas de lechones y maltones de granja propia. Manzana 9, lote 16, Barrio Kirchner, la esquina frente a la ruta Camino a la Esperanza. Y estamos nuevamente al aire. El horario de programación, se los recuerdo, en lo que hace a DirecTV frecuencia 133, Flow frecuencia 6.
Los jueves, media hora después que ya está al aire el programa por Canal 7, a las 21:30 ya está en esas frecuencias, en esos canales. Los sábados a partir de las 20:30 y los domingos a las 12:30 del 12:30 aproximadamente del mediodía, para acompañarlo junto a usted con un buen asado, a lo mejor, como domingo, que es disfrutar con nosotros esto que es aire libre. Pito Méndez dice que es buenísimo el programa y es integrante del grupo Los Rejuntados de Barrio San Pancho. Diego Caro de Güemes dice que es excelente el programa, nos felicita y siempre nos ve junto a su hija Guadalupe. Bueno, Diego, un abrazo grande para vos. Mucha gente de Salta también ve el programa, ¿eh? Tucumán también. Carmen de Palpalá dice que es muy lindo el programa y saluda a sus hijos Bruno, Fernanda, Natalia y Morenita. Un abrazo también de parte nuestra de Aire Libre. Del Ingenio de la Esperanza dice que siempre nos ven y saludan a los paperos Juancito, Diego, Jesús, Fede y Lengua. Son muchísimos ellos, ¿no? Muchísimos amigos que van a disfrutar. No se olviden que estamos en la página de YouTube Aire Libre Jujuy. Usted haga un clic en esa página y va a tener todos los videos, y suscríbase porque así usted va a estar siempre notificado de lo que está pasando en esa página. Y ahora vamos a ir a ver, auspiciado por nuestros amigos de la Balcarce, de allá en San Salvador de Jujuy, de Bazar Universo. Marito Yapur, un abrazo grande para vos, y a todo el equipo que tienen tan buena predisposición para atender en ese local, que más que un bazar, tiene una cantidad enorme de cosas de pesca, de camping, de todo lo que usted busque. Ustedes ya ven en el auspicio que ellos tienen acá en el programa, todo lo que tienen. Y vamos a ver qué pasó este domingo pasado en la segunda fecha del concurso anual de pesca del pejerrey del Club Pescadores La Ciénaga. El domingo pasado, 13 de junio, se llevó a cabo la segunda fecha del concurso anual de pesca de pejerrey del Club Pescadores La Ciénaga. El mismo estuvo auspiciado por Bazar Universo y se llevó a cabo en aguas del dique Las Maderas. La cancha para el concurso fue determinada en la palma del espejo de agua, sin ingresar a los dedos. Se dio inicio alrededor de las 10 de la mañana, con poca concurrencia de competidores debido a la situación de pandemia por la que estamos atravesando, y finalizó alrededor de las 4 de la tarde. El pique, en su mayoría, se dio con camarón vivo, algunos con piojitos, y a distintas profundidades, desde los 38 metros, bastante profundo, hasta los 4 o 5 metros. Y el pique fue escaso, al igual que el día sábado, cuando fueron a probar los concursantes. También estuvieron buscando a distintas profundidades, distintos niveles. El resultado de esta segunda fecha del concurso anual del Club Pescadores de la Ciénaga fue la siguiente. La máquina, con 22 piezas, está integrada por Yul, Sobrino y Cormenzana. El segundo puesto le correspondió a Dream Team, con 19 piezas, compuesta por Lenarduce, Shambler y Jerez. El tercer puesto fue para el Carmen Team, con 18 piezas, con Zambrano, Alancay y Cáceres como competidores. Lito de Metán, seguidor del programa, nos recuerda que alguna vez compartimos cacería en la zona de La Jita, allá en la provincia de Salta, allá donde cruza el río del Valle, donde nace la ruta La Juana Zurduy, y esos ciento y pico de kilómetros que van casi en línea recta hasta Rivadavia, en la provincia de Salta, Rivadavia, Banda Sur. Y bueno, compartimos con él alguna cacería seguramente, y bueno, fueron otras épocas, ya hace como 40, 45 años atrás, capaz, pero estuvimos con él en esa zona. Pregunta si se puede pescar en el Lavallén, en la zona de aguas calientes. Sí, sí se puede pescar, está habilitado. Y no se olviden de ir munido del
carné que lo habilita, ¿no? Porque es Jujuy, la zona de Jujuy. Carné o permiso, que lo puede sacar Bazar Universo, Territa el Pescador, en lo que hace San Salvador, así que pueden sacarlo ahí, o cualquier, en el interior, cualquier casa de pesca le extiende este permiso o este carnet. Y siempre manteniendo el protocolo que nos pide y de lo que debemos estar ya haber tomado conciencia nosotros con esta pandemia cuando vamos a salir. Si bien salimos al aire libre, no estamos en las aglomeraciones de gente, no importa, pero siempre vamos uno, con algunos compañeros y bueno, tratar de cuidarnos. No se olviden, barbijo, alcohol en gel, distanciamiento, bueno, todo lo que el protocolo exige, ¿no? Roberto Rodríguez dice que es fanático del programa y saluda a su papá Moreno y amigo Víctor Navarro. Un abrazo grande también para Robertito. José y Chela dicen que es excelente el programa, gracias a esta pareja. Y Marcelo nos envía saludos y saluda a su papá, el Monito Rivero. Vaya también un saludo de parte nuestra. Vamos a ir a ver entonces la tercera y última parte de esta historia tan interesante que hoy nos llevó a, nos trasladó un poco con eso de charlar y narrar que tiene nuestro amigo Eugenio Zacarías López, el profe, como lo conocemos. Vamos entonces con la tercera y última parte. Bueno, llegamos allá, ¿a dónde más? No, allá, dice, no, muy lejos, dice. Bueno, llegamos, no sé si se acuerda, ahí estaba la famosa reserva que está arriba. Exacto. Ahí había una familia que tenía animalitos, sí, todo. Sí, sí, sí. Llegamos a esa esquina, doblamos. Yo me imagino que hasta ahí nomás. Por suerte, yo conozco todo el bosque. Atrás está esa famosa algarrobo grande. Claro. Sombra, y después está la compuerta. Porque no pasan los animales. Claro. Y de ahí camino al monte, ya al basural. Claro. Y cuando la chica, por supuesto, que me dice, ¿y a dónde? Allá, no queda muy lejos, me dije. Bueno. ¿Usted le veía la cara o no le alcanzaba? Sí, la flaquita. Cara. Así, no quería abrazar, no se dejaba. De todo el mundo, nada. Bueno, yo quería besarla, una cosa así, nada. Así, bueno, no. Y bueno, pasamos el portón. Y hasta después yo conocí toda la despensa Huizol, que es la última despensa. La famosa señora Bruja Cachavacha de una viejita, tenía un perrerío enorme, y se salía a buscar su comidita. Estaban los perros que querían comer. Y no me cuadro nada, pues yo creo que bien, contar mi padre, dice, cuando hay un alma en pena, como un espíritu, cuando corre agua, desaparece. Un día hace algo, una cosa. Entonces, bueno, siempre decía, estaba el arroyo, hijo, ¿eh? Y ya estaba el arroyo. Claro, estaba el arroyo. Entonces, ¿qué hago yo pasando de pensar y sol? ¿Pero dónde vive? Allá. ¿Qué? Y le digo, uy, ¿por qué? Me digo, no, yo, ¿por qué? Que tenés mi... Ah, cambia la voz. ¿Ah, sí? Claro, me cambia la voz, ahí donde no me acuerdo nada. ¿Que tenés miedo? Me dice así. No tengo miedo. ¡No! Y yo le pedí a mi finada madre que me salve en ese momento. Claro. ¿Sí? No, me olvidé la llave de la puerta de la casa de mi hermano. Di la media vuelta, el día que no me pidió la mano. Salí, chango, corrí, no sé cómo pasa la compuerta. Pasé, corrí. El lunes para mí corrí, no quería ni mirar atrás y seguía. Hasta que llegué a la casa Pedro Goyena. El vaso reventaba ya. Claro. Qué opa que soy. Bueno, me voy camino al hospital, a mi casa. Y estaba mi hermano ahí, ya me esperaba. ¿Qué te pasa que estás agitado? Te cuento. ¿Pero qué es que te pasa que te corre alguien? No, vos sabés que después te acompañan a una chica, dice que vi atrás del cementerio, una chica atrás del cementerio. ¿Dónde? Y yo lo encontré ahí, digo, bonito yo. Digo, pero antes solo le acompañen. Porque... Y, pero cuando ya le viste que se dirige al basurón, digo, ya no me encuadro nada. Pues claro, digo, pero ellos siempre antes se creían que las almitas, ¿sabes? Bueno, yo, imagínate, me pego a la media vuelta. Tonto que eso, nunca te dejé llevar eso, me decía mi hermano. Claro. Puede ser que sea un alma y pena, ¿viste? Yo la basura en la vida, te vuelve loco. Ya. Exactamente, en eso termina, ¿no? Así dice, termina. Gracias a Dios, bueno, mal que me mato, me salva, porque claro, me volví. Lo clave así cuando le cambia la voz. Ay, eso me llamó la atención, ahí donde ve, cómo es. Cambio la voz, sí, despacito, no me deja que la abrace.
yo le digo, lo hago beso, lo hago. Después, cuando me cambie, que tenés miedo, me dice, no, me olvidé allá, mire, pegué la media vuelta, no es algo bueno. Y bueno, así siempre, tanta aventura que es la, sí, ¿no? La con un joven. Pero lo interesante en todo esto es que son reales. O sea, acá no hay comentarios de un tercero. Es la vivencia de don López y la vivencia de la gente. Porque cuenta una historia muy vieja. Pero de don López, yo he nacido aquí, conozco toda esa zona, los barrios. Y por ejemplo, esa reserva que dice don López era de los Nieva. Mira, en la esquina del cementerio, exactamente, en la esquina del cementerio del fondo. Y ahí bajaba el arroyo Bajo Moralito. Bajo Moralito. Ese arroyo también tiene su historia. Y es verdad, las almas desaparecen, dicen, cuando hay agua. Y antes había huerta. Claro, había fruta, yo acompañé a mi madre a comprar fruta y conocí toda esa zona. Y en joven, chango, también Dariego, cuando crecía el arroyo iba a pescar. La parilla me había llevado salprata nueva, mi padre me comió una salprata nueva, yo con entusiasmo dice, ha crecido el arroyo, de esta famosa peña de Mino Puloy. Claro, la famosa Mino de Puloy. Me olvidé, ya vamos a contar alguna otra historia de la Mino de Puloy también. Perdí que cosechando sardina, bagre, todo. No quiero zapargata, todo bigote, ¿no? Padre. Nosotros íbamos a pescar anguila ahí. ¿Ah, sí? Sí. Anguila, yo tenía miedo. La frita. Yo no conocía la anguila, me pensé que eran víbora. No, vamos a hacer así. No, ahí vamos a juntar. Bueno, don López, le agradezco infinitamente la atención que ha tenido usted con nosotros de poder manifestar algo que ha sido cierto, porque como le decía recién, hay muchos que dicen leyendas o mitos, pero siempre llegan por otra boca. Claro. En cambio acá no, está en primera persona el tema de don López. Sí. Y en cualquier momento lo vamos a tener don López con otra más. Alguien seguro sabe o escuchó hablar de la famosa carreta de la Peña Colorada. Super Carne Rubén, la mejor carne premium de Jujuy, la cantidad que necesites y todos los cortes. Calidad, precios, buena atención, el mejor servicio. Remedio de Escalada 189, Barrio San Martín, Lugones 57, Barrio Belgrano, San Salvador de Jujuy. Anunchic, una empresa jujeña con más de 80 años de evolución y completo asesoramiento. Las mejores marcas y equipos para la pesca, Water Dokunan, Surfish Mitchell, Berkley, Musta, Sasame Spinning, conservadoras Coleman, El Atodo y Blue. Cuchillería comercial y de alta gama, Esquiltuna, Muela, Arbolito, Victorinox. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Sanduchería Luisinho te espera en sus modernas y confortables instalaciones de Avenida Hipólito Yrigoyen, esquina Almirante Brown. Los mejores lomitos, superpanchos, milanesas, hamburguesas, charlies y pizzas. Siempre con la excelente atención de su personal. El señor de las baterías. 20 marcas para motos, autos, embarcación o paneles solares. Descuentos del 40% en efectivo o con tarjetas. Te las llevamos a donde estés. El señor de las baterías lleva energía. Manzano 625, Chijra y Gorriti 37. En San Pedro Tello 487. En Perico Italia 53 y en Orán Pizarro 34. Carnicería Finca Los Laureles, brindándole la mejor calidad de carne sureña. Cerdos, chacinados, pollos por mayor y menor. Anexo insumo para carniceros, frutos secos y legumbres. Todas las tarjetas, Mitre 417, frente al súper. Disfrutar en familia de la más exquisita gastronomía junto al más bello paisaje del norte se llama Restaurant Dique La Ciénaga. Especialidad en pejerrey en todas sus preparaciones. Mariscos, variedad en pescados y platos tradicionales. Restaurant Dique La Ciénaga. Para el paladar más exigente, compartiendo junto a usted y familia sus deliciosos platos junto a la incomparable belleza que lo rodea. Tierrita el Pescador, gran variedad de caña, reels, señuelos y el mejor asesoramiento personalizado. Nuestras marcas de reconocida trayectoria garantizan que todos los productos sean de primera calidad. Recibimos todas las tarjetas. Rocha Solórzano 950 en el Super.
Pescadería El Dorado. Pescados frescos de mar, río y mariscos. Sábalo, boga, dorado y pacú a la crema o roquefort. Arrollado de pescado de mar con jamón y queso. Empanadas de pescado. Pescadería El Dorado. Una pescadería con toque gastronómico. Ejército del Norte y Colombia, Mariano Moreno. Defensa Italia. Y no se olvide, suscríbase a la página de Aire Libre Jujuy en YouTube. Va a tener todas las pescas, todas las cacerías, todo lo que hace a supervivencia, a ecología, consejos del doctor Valdés y consejos también como los que dio mi hermano respecto a cómo curar o de ciertas enfermedades o ciertos problemas que tiene nuestra mascota. Así que hay que suscribirse, haga un clic y va a tener todas las informaciones cuando se vayan estrenando o vayan apareciendo todos estos programas. Muchísimos se están cargando y muchísimos vamos a cargar. Gonzalo González nos felicita por tan importante aporte difundiendo y educando tanto en la pesca, caza y flora y fauna. Y saluda a todos los paperos. Gracias, Gonzalo. Ese es el espíritu de Aire Libre, ¿no? No tan solo cazar y pescar, sino también cuando se practica eso, enseñar ese tipo de hobby de la forma más leal posible y con el menos daño que se le pueda ocasionar a nuestra madre natura. Rubén dice que es excelente el programa, como siempre, y agradece por las enseñanzas. Gracias, Rubén. Para eso estamos. Julio, seguidor del programa, nos está enviando saludos. Bueno, ahora vamos a ir a ver la tabla del pique. Ustedes han visto lo que le pasó a la gente que estuvo en el concurso del Club Pescador en la Ciénega. No era un día muy apto para la pesca o la práctica de la pesca con los vaticinios, los pronósticos que teníamos de la tabla. El viernes era el sábado era un desastre. El domingo era también algo así, que no había muy buena luna. Pero vamos a ir a ver qué nos dice para esta semana la tabla del pique. En Bazar Universo encontrás la más amplia variedad en artículos de pesca, cañas para todos los gustos, riles de dique, de río, rotativos y frontales, gran surtido de carpas y bolsas de dormir, carabinas, gamo, PSP e infladores. Bazar Universo, todo para el pescador, menos el pez. Cometí el error de pecar por amor en la tierra sagrada. Se me acusa de haber profanado el honor, ir de casa mayor como un depredador en comarca privada. A mi modo de ver, le diré, señor juez, creo que en el amor es cuestión de valor, quien no arriesga no gana. Y si tengo que hacer mi descargo esta vez, yo le digo que no me arrepiento. Por esta pasión y pensé que tal vez a la hora del juicio final, por sentir, por amar, al mismísimo infierno me iré. Yo pecador que pequé por amor, seducido por esta pasión y pensé que tal vez a la hora del juicio final, por sentir, por amar, al mismísimo infierno me iré. Que galopa en mi piel como un bravo corcel y en su furia me arrastra y me mata de sed con su loca pasión.
y me dejo caer en su claro vergel donde beben mis ansias. No lo puedo evitar, aunque cause dolor. Caigo en la tentación de este amor sin pudor que a su juego me llama. Y si debo apostar una ficha al amor, yo me juego por vos, con el cuerpo y el alma. Yo, pecador, que pequé por amor, seducido por esta pasión, y pensé que tal vez a la hora del juicio final, por sentir, por amar, al mismísimo infierno me iré. Final, por sentir, por amar, al mismísimo infierno me iré. Yo, pecador, pecador. Pasar Universo es concesionario oficial de motores Fuera de Borda, Tohatsu, Yamaha y Mercury en Jujuy. Aceites Yamalube, salvavidas, repuestos originales, artículos reglamentarios para embarcaciones, conservadoras Coleman y un universo de cosas para disfrutar la vida al aire libre. Pasar Universo, mucho más que un bazar. Y así llegamos a la finalización del programa de hoy. Bastante entretenido, ¿no? Bastante surtidito. Vamos a ver qué le mostramos el próximo programa. Algo de pesca, alguna otra cosita, pero siempre sorprendiéndolos. El último mensaje, Sergio Contreras, él es de Tucumán, dice que es excelente el programa y siempre lo ve con su hijo Valentín. Un abrazo grande para él y para su hijo. Y este domingo que viene es el día de papá, el día de nuestro padre. No se olviden de acompañarlo en todo lo que puedan al papá. No se olviden de quererlo, amarlo y estar al lado de él. Solo cuando no está sabemos lo que es nuestro padre o lo que ha sido nuestro padre. A veces no se le da tanta importancia al momento porque, bueno, nos acompaña, está con nosotros, por ahí nos hace renegar también, ¿no? O nos hacía renegar, el caso mío y de mi hermano. Hoy mi viejo, nuestro viejo, no está. Debe estar allá en el cielo. Así que vaya un beso enorme para todos los papás en este día. Nos vemos.